considera Raúl Jalil, es lo que se había planteado en su momento de la modificación de la Constitución. En su momento, una de las propuestas era hacer unicameral, como en otras provincias, la legislatura de Catamarca. Bueno, yo creo que eso hay que analizar, eso se da dentro de una constituyente, existe en otros lugares, o sea que es factible. En mi opinión particular, me gusta más lo bicameral, pero es cuestión de analizarlo y ver cómo es el funcionamiento por el tema de la representatividad, ¿no? Bueno, lo llevo más a la parte política. Bueno, estamos a días de las PASO. ¿Cómo se ve usted el panorama? ¿Qué es lo que está viviendo? Bueno, hay movimiento en toda la provincia. Convengamos que estamos en un proceso electoral de PASOS, donde realmente los partidos eligen sus candidatos. Si bien la mayoría de los partidos tienen candidatos ya definidos, pero bueno, este proceso es obligatorio y en algunos lugares sí se hace la definición. Así que bueno, lo veo tranquilo, demasiado tranquilo para mi impresión, pero creo que se va a desarrollar de forma correcta y esperemos que la transparencia del proceso, del recuento de votos, que es lo que se estaba poniendo en duda, ocurra como corresponde, ¿no? Que sea transparente. Bueno, hace pocos días en el Senado se aprobaron pedidos de obras para el interior para mejorar servicios. ¿Qué nos podría contar? Bueno, eso es constante. Cada vez que hay sesión, los senadores hacen traslado de las solicitudes de la población. Los senadores representamos a los territorios y normalmente el senador visibiliza los pedidos que se transmite al Ejecutivo para que el Ejecutivo tome nota y pueda prever dentro de los presupuestos o dar las soluciones correspondientes. Eso es habitual en todas las sesiones. Los senadores están haciendo pedidos de distinto tipo de obras o acciones que necesita que el Ejecutivo ejecute, ¿no? No son leyes, no son obligatorias, sino son solicitudes y visibilización de algo que la población está pidiendo. ¿Considera que hay cuestiones para mejorar en cuanto a ese tema en el interior? Por supuesto, siempre. Toda comunidad, toda provincia, toda población está en permanente crecimiento y en movimiento, o sea, siempre hay cosas que hay que adicionar, que hay que mejorar, que hay que realizar, así que para eso somos los representantes territoriales. Entonces, como representantes territoriales, lo que hacemos es visibilizar, o sea, son pedidos, solicitudes que se hacen para que el Ejecutivo, que es quien ejecuta todo este tipo de tareas y obras, las tenga en cuenta y las pueda incluir en todo su proceso. ¿Hay algunas denuncias en el departamento por algún tema de electrodomésticos o no recibieron nada? Sí, tenemos, hemos, por decir así, descubierto el día de anoche la información y eso se va a visibilizar hoy y creemos que está en todo el departamento. Lo que ya pasó también en las elecciones del 2017, donde venían convoys de camiones con electrodomésticos para entregar, bueno, esta vez ya entraron y están acopiados en distintos depósitos de la provincia. En este caso hemos descubierto en la localidad de Londres un depósito donde llega hasta el techo realmente las heladeras, cocinas, rollos de plástico, colchones, microondas y no sé qué otra cosa más, que están acopiados justamente en depósitos que son propietarios los candidatos de un partido como es el Cambiémosle. ¿Esto se vio durante el año o se vio puntualmente ahora, digamos, en época electoral? Lo acabamos de visibilizar. El año 2017 venían los camiones directamente y se los descubría por la cantidad de camiones que llegaban. Esta vez, aparentemente, se ha hecho de otra forma, más oculta. Están en depósitos y yo creo que se va a investigar a partir de hoy para que eso se inmovilice, si es el que corresponde entregárselo a distintas familias, porque eso va para alguna familia, porque viene de desarrollo social supuestamente de la nación, se lo haga después de las elecciones, no antes de las elecciones, sino sea un acto, un hecho para comprar, como se dice habitualmente, el voto de la gente.